Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Lucas González deja de ser jugador de Santos Laguna. A través de un comunicado oficial, el club Santos Laguna informó que el jugador Lucas González concluyó su etapa como jugador de la institución deportiva. Les informamos que el jugador Lucas González concluyó su etapa como jugador del club Santos. Agradecemos el compromiso demostrado por el mediocampista durante su estancia con los guerreros, deseándole éxito en sus futuros proyectos. Se puede leer en la imagen subida al Facebook oficial de los guerreros. De acuerdo al periodista Matías Martínez, Independiente y Santos estarían intercambiando papeles para concretar la salida del mediocampista, lo cual podría confirmarse muy pronto. De esta manera, González regresaría a su club tras un paso poco exitoso en el fútbol mexicano, en búsqueda de retomar su carrera, en búsqueda de trascender. En su corta estadía en el fútbol mexicano, Lucas "El Saltita" González participó en un total de 11 encuentros, de los cuales solo fue titular en 5. A lo largo de estos partidos recibió un par de tarjetas rojas y 2 tarjetas amarillas, además de anotar un gol frente al Atlético de San Luis. El regreso de Lucas, el Saltita González, es algo que es bien visto por el técnico Ricardo Chelinski, quien hace unas semanas dejó en claro que ve bien el regreso de Lucas al equipo rojo. Sí, hemos hablado con el Saltita, así que bueno, es probable que pegue la vuelta, será bienvenido. Es un jugador importante para nosotros, dijo el estratega argentino en aquel momento. Independiente se encuentra necesitado de refuerzos, pues actualmente ocupa el puesto número 24 de la clasificación en el fútbol argentino, con una cosecha de 28 unidades, estando a 33 de las 61 unidades cosechadas por el líder de la clasificación River Plate, y solo 6 por encima de Arsenal de Sarandí, actual sotanero del torneo argentino. Por otro lado, Disney demandó a Santos Laguna, pues influencer explica la razón. A través de TikTok, un influencer reveló que Disney demandó al club Santos Laguna, debido a que la marca más famosa del entretenimiento es dueña de Fox, pero el conflicto fue que la marca ya tenía un contrato con ESPN, por lo que tuvieron que renegociar varios acuerdos con los equipos de la Liga MX. El chico explicó en su video que todos los equipos para ser transmitidos por Fox e ESPN estuvieron de acuerdo para salir en la pantalla, menos uno, o sea, se trata de Santos Laguna, por lo que Disney no estuvo de acuerdo con dicha situación y demandó al equipo, y asimismo la compañía de entretenimiento hizo lo mismo, aseguró el influencer. Además, en el video, el joven comenta: en caso de que Santos Laguna gane la demanda, el equipo podría reforzarse de grandes jugadores para tener una plantilla de lujo en la Liga MX. Sin embargo, todo se va a decidir en la corte cuando Disney y los laguneros se enfrenten. El juicio se llevará a cabo en el Stanley Moss Courthouse de Los Ángeles, California. El cuadro lagunero fue contrademandado por Disney y se dice que si pierde podría provocar la quiebra del grupo Orlegui, propietario de los guerreros. Lo anterior puso en incertidumbre a toda la afición de los guerreros, pues se llegó a mencionar la posible desaparición del equipo si perdían contra la empresa estadounidense. Ante esto, en una conferencia de prensa que se realizó en el territorio Santos Modelo, el presidente de Santos pidió absoluta calma. Los abogados se encargan de llevar esto a buen puerto. Les doy un mensaje de absoluta tranquilidad a la afición y cuando se tenga que informar tendrá conocimiento, señaló Elizalde. Asimismo, el presidente dijo sentirse orgulloso del buen paso de los canteranos en el primer equipo y los jugadores que están teniendo participación en sus respectivas selecciones, por lo que puntualizó que el principal objetivo es respetar el proceso del estratega y no desesperarse por la inmadurez. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.